Así que esto es CR Flamengo contra CR Flamengo. Nuevamente con ustedes, la dupla maléfica, Luis García y Cristian Martinoli presentes. Saludos, señor Martinoli. Estoy sumamente contento de andar desparramando talento junto a usted. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. William Arao. Este es un placer absoluto. Everton. Va a disparar. Gol CR Flamengo. Impresionante disparo. Imparable. Comienzo. Para. Ederson. Everton. Para. Everton. Guerrero. Intenta un pase raso al espacio. La pelota se juega hacia adelante. William Arao la patea hacia adelante. Rebe. William Arao. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Solo. Everton hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. No hay nadie quien lo marque. Está solo. Y ahora la tiene Guerrero. La desliza a través de la defensiva. William Arao. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. La idea no era nada mala, señor Martinoli. Pase filtrado cerca del área. A final de cuentas quedó corto. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Se juega la pelota hacia el rincón de la cancha. ¡Ahí está el arquero! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! Flamengo anotó arrancando el partido para poner las cosas 1-0. Pelota al hueco, qué bien la vio. La intenta de volea. Ese fue un tiro desde lejos al que le faltó precisión. Es obvio que creyó tener una oportunidad. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. Ve
Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Abre la defensa con este pase al hueco. Ederson. Esta puede ser. Everton. ¿Quién puede seguirlo? Dispara desde aquí. ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Han ampliado la ventaja a 2 goles. Un fantástico remate, una volea espectacular. Este es uno de los gestos técnicos más complejos de realizar en el fútbol. Primero hay que imaginarse la jugada y luego definirla con esta maravillosa técnica individual. El equipo estiró la diferencia a 2 goles. Pasan por un gran momento. Con una ventaja de 2 goles, no deben desesperarse para buscar otro. Un balón largo hacia el frente. La defensa tiene que replegarse. Tiene un largo trazo hacia adelante. Guerrero está en fuera de lugar. Una jugada inteligente, hábil, bien estructurada y perfectamente ensayada. Una pena por la decisión, pero bueno, la pueden intentar de nueva forma. Otra anotación. Metieron otro en cuestión de minutos. Un error detrás de otro, totalmente innecesario. ¿En qué carambolas estaban pensando? El partido está 3-0 ahora. Rever. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. El balón va hacia adelante. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Para. La maneja en largo. La juega y filtra el balón. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. Hasta ahora un margen de 3 goles. A ver si en el segundo tiempo no meten más. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Everton la desliza a través de la defensiva. Dispara al arco. Atención que viene el contragolpe. Y es una falta sobre Guerrero. Para. Una muy buena demostración de pases cortos. Dispara. Se perdieron el cuarto. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted cuando se enoja, señor Martinoli, después de que le dispararan a portería. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado, fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Guerrero. Pelota al hueco, qué bien la vio. Gran pelota. Sacan el centro. Gran oportunidad. Ese impacto por poco se mete.
Así van a levantar el ánimo. Siguen probando desde cualquier distancia. Guerrero. ¡Qué gran juego de piernas! Abre la defensa con este pase al hueco. William Arao. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Para. Jugaron un poco retrasados. Para. William Arao. Flamengo. No ha hecho ningún cambio aún. Alejandro Donati. Para. Ederson. Guerrero. Y ahora la tiene Guerrero. La desliza a través de la defensiva. Desde ahí pueden vestir. Gran oportunidad que tiene. Cortó el balón. Pelota al hueco, qué bien la vio. Despeje al centro del campo. La intención era muy buena, pero todo terminó mal. Rebe. Everton. Un pase fuerte hacia adelante. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Sigue avanzando. No fue la mejor de sus definiciones. Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. La juega y filtra el balón. Está habilitado.
Intenta un pase raso al espacio. ¡Uy! Ya lo bloquearon. Simplemente, señor Martinoli, a este tipo le faltó espacio. Guerrero. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Rebe. El árbitro observa su reloj. ¡Se acabó el partido! Victoria absoluta y enorme superioridad en opinión de todos. Pero el mérito principal es de los delanteros que sembraron el pánico en el área rival. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello. Tenían jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha.